Desde que tengo uso de razón, he vivido en un país que tiene mucha conflictividad política, donde la toma de decisiones se dan en seno a estructuras sumamente verticales en la que ni yo, ni mis padres, ni los miembros de mi comunidad podemos tener incidencia en esas decisiones. Y ante esto, siempre me he preguntado qué cosas se pueden hacer distintas para lograr una mayor efectividad en la participación ciudadana. Estudiando nuevos modelos de gobernanza, llegué a Media Lab Prado porque descubrí la publicación en mi cuenta de Instagram. Inmediatamente me pregunté, ¿qué es esto de laboratorios ciudadanos? ¿Pueden estos laboratorios solucionar algunos de los problemas que tenemos acá en Caracas? ¿Querrán mis vecinos participar en estos laboratorios? ¿Qué saldrá de un laboratorio de innovación? Decidí entonces apuntarme al laboratorio y en la medida que iba transcurriendo las semanas, pues surgieron aún más preguntas. ¿Es posible un laboratorio en una ciudad como Caracas, de tanta conflictividad, de tanto problema? Y descubrí después que la respuesta a esa pregunta era un sí rotundo y que los obstáculos que se presentaban se podían solventar en el mismo seno del laboratorio. Luego de contarle a algunos amigos y vecinos sobre la idea de organizar el laboratorio en Caracas, decidimos hacerlo en nuestra comunidad. Comenzamos a levantar la información, como pueden observar en la lámina, tomar fotografías, analizar el comportamiento de las personas, los principales problemas y retos que teníamos, a documentar. Fue un proceso realmente hermoso porque descubrimos cosas que desconocíamos y en el camino sumamos a más personas a la propuesta. Como pueden ver en la lámina, mientras hacíamos eso, decidimos distribuir las funciones. Melanie Ventura se encargó de la documentación y de la logística, Teresa se encargó de las comunicaciones, llevar las redes sociales, los grupos de WhatsApp, y en mi caso me encargué de las relaciones públicas, de hablar con los vecinos, de hablar con los líderes comunitarios y gestionar lo necesario en ese sentido. Y como estábamos en cuarentena, tuvimos que echar mano de pancartas, como lo pueden ver allí, haciendo pancartas de forma manual, colocando los buzones en los mercados públicos que teníamos en los días que lo abrían de cuarentena, enviar mensajes a grupos de WhatsApp y redes sociales. Y finalmente lanzamos la convocatoria de los proyectos y la convocatoria de los colaboradores. Recibimos finalmente cinco propuestas y decidimos que íbamos a trabajar con las cinco propuestas completas, sanando a través de la música, crear un jardín permacultural, yoga para la comunidad y dictar talleres para aprender herramientas digitales, especialmente para las personas de la tercera edad. A pocos días del taller de experimentación, nos reunimos en casa para pintar pancartas de bienvenida, ver los espacios que íbamos a usar, organizar los insumos. Nosotros mismos pusimos desde nuestro dinero todo lo necesario para comprar los materiales que utilizamos allí, los refrigerios que íbamos a ofrecer, la logística de bioseguridad. Y diseñamos la estrategia, la planificación de las actividades y finalmente llegó el día. El taller se desarrolló en 2 días. Participaron 12 personas, de 17 a 78 años teníamos participantes, quienes se sorprendieron gratamente con la forma de hacer las cosas y la invitación que hacíamos a crear. Todos estábamos contentos de encontrarnos. Habíamos pasado realmente muchísimos meses en el encierro. Y el tercer día se realizó un bazar navideño, donde varios participamos y presentamos el laboratorio e invitamos a los demás miembros de la comunidad también a participar en siguientes ediciones. Especialmente esa foto que ven allí es de Ricardo y de Juan Antonio, unas diferencias de edades importantes y ambos formaron parte del laboratorio. El día que lo presentamos en el bazar llovió muchísimo, se nos mojaron todas las cosas. Pero 4 días después estábamos haciendo realidad la primera actividad, que fue una clase de yoga para toda la comunidad. Fue para nosotros muy gratificante que pudiésemos ya tener resultados. La experiencia realmente para nosotros ha sido maravillosa porque hemos podido participar y hemos podido integrar a muchos miembros de la comunidad. Y ante la pregunta de si en Caracas se podía hacer un laboratorio de innovación ciudadana, pues definitivamente sí se puede hacer y nosotros tenemos todos los ánimos de continuar haciéndolo y de explotar lo mejor que podamos de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias.